Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Domínguez. Bienvenidos a la antesala de laparadoja.com.mx. En esta ocasión tenemos como invitado a Horacio Nava, a quien le damos la bienvenida y las gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Contento por la invitación. En poco tiempo posicionándose la paradoja aquí en Chihuahua y pues bueno, contento de estar con ustedes. Muy bien, ¿qué te parece si comenzamos diciéndole a la gente quién es Horacio Nava Reza? Bueno, Horacio es orgullosamente de Chihuahua, esposo desde hace 8 años, papá de 2 niñas, Jimena y Valeria, y bueno, deportista de atletismo de 50 kilómetros marcha. Muy bien, sumas 4 medallas en los Juegos Panamericanos, a pesar pues de una cirugía de corazón. Platícanos un poquito más de esto. Sí, fíjate, en busca, con el favor de Dios, de lo que serían mis cuartos Juegos Olímpicos ahora en Tokio. Todos sabemos que se pospusieron un año, más sin embargo, pues bueno, trabajando y entrenando con las debidas precauciones. Ahorita el deporte no fue la excepción. A todas las disciplinas, a todos los trabajos o a todas las personas, de alguna u otra manera afectó, nos pegó en lo anímico, en lo psicológico, y pues en el deporte no fue la excepción. Se pospusieron al 2021, con todas las ganas, con todo el sueño de estar en estos Juegos en Tokio, que serían mis cuartos, y pues sí, una operación de corazón en el 2005, en donde pues fue de una cardiopatía, de nacimiento nací con un problema que se llama Wolff-Parkinson-White, que es una vía eléctrica además, que podía ser desde un desmayo, al momento de uno de los síntomas es las taquicardias, y pues pudieran ser taquicardias arriba de más de 250, 300 pulsaciones, en donde pues bueno, podía ser un desmayo o una muerte súbita. Gracias a Dios, a las diosidencias, se me pudo, después de un mundial, precisamente 3 años antes de cumplir mi sueño de estar en Juegos Olímpicos, mis primeros Juegos Olímpicos en China en el 2008, se me diagnostica. Yo entrenaba alto rendimiento, siempre fue desde niño jugar y hacer varios deportes, mas sin embargo, pues yo pensaba que es Wolff-Parkinson, sí. Yo temblaba, se me subían algunas a veces taquicardias, sudaba mucho, mas sin embargo, como es de nacimiento, yo pensaba que era pues algo normal. Entonces, pues bueno, gracias a Dios, me operé y para el 2006 ya estaba compitiendo de nuevo, y en el 2008 mis primeros Juegos Olímpicos. Muy bien. Año atípico por el COVID-19, ¿cómo te está afectando a ti y en general al deporte? Sí, un año atípico, un año que yo creo que va a quedar para la historia, y en donde, pues bueno, desgraciadamente muchas familias enlutadas. Yo creo que, pues bueno, ha sido un año difícil, en mayor porcentaje para unos, en menor porcentaje para otros, pero yo creo que a todos nos ha pegado. Y pues bueno, para darse una idea, yo estaba una semana de ir a la calificación a Juegos Olímpicos en marzo, cuando llegó aquí a México. Nosotros teníamos una competencia el 22 de marzo, a México pues llegó alrededor de mediados. Empezamos a ver que se suspendían competencias en Europa, llegó a México y se suspendieron pues los vuelos a Europa, y vino ahí como fichas de dominó, ¿no? Vino la incertidumbre después de saber si se iban a realizar o no los Juegos Olímpicos. Ya después, en abril, decide Comité Olímpico y Comité Organizador de Japón posponerlos al siguiente año. Yo creo una buena medida, sobre todo por lo que está sucediendo, y pues bueno, se canceló, no competimos. Yo tenía compitiendo fuera de México desde el 98, y en ningún año sin dejar de competir, y este año pues por estas razones se tuvo que posponer los Juegos Olímpicos. Muy bien. ¿Qué apoyos están recibiendo a nivel local y estatal por parte del deporte que realizas? Sí, bueno, en el estado yo creo que de agradecer, hemos a veces por ahí pertenezco a lo que se llamaba el fideicomiso de los deportistas, que últimamente se quitaron. Han sido meses bastante complicados, en donde pues bueno, el gobierno del estado, la verdad, agradecer, porque al igual que la UASH, al igual que el municipio, pues bueno, nos tienen becado a algunos deportistas, y es la manera en que
pues pudimos seguir compitiendo. Muy bien. Muchos te admiran a ti, pero tú ¿a quién admiras? No, gracias. Yo creo que cuando uno hace las cosas que le gustan, cuando uno sigue su vocación, pues yo creo que eso ayuda a permear un poco hacia los demás. Y aparte, pues Chihuahua se caracteriza, ¿no? Yo creo que cuando te ven o cuando vemos hacer algo, algún chihuahuense que está trabajando fuerte, pues te sumas, ¿no? Y empiezas a apoyar. En mi caso así ha sido, me siento privilegiado. Yo creo que, como lo dices tú, el que se me tome de esa manera, pues es un honor para mí, siendo que, pues bueno, yo entreno y hago las cosas para competir y que pase eso. Es algo muy padre, de las cosas que deja el deporte y lo que deja hacer las cosas por vocación. Y pues admiro, pues bueno, a mucha gente. Yo creo que a cualquier gente tenemos cosas buenas y cosas malas que reconocer. Yo creo que está en nosotros el admirarnos de las cosas buenas. A cualquier persona podemos admirar, pero pues bueno, más sin embargo, el Papa Juan Pablo II es uno de los personajes que siempre he admirado, que siempre me ha gustado, que independientemente de la religión, del credo, pues siempre ha buscado la unión, ¿no? Y se vio y siempre transmitía algo muy fuerte. En el deporte pues tengo varios: Michael Jordan, Bolt en atletismo, bueno, en fin, varios, yo creo que deportistas, pero bueno, yo creo Michael Jordan también de deporte. Excelente. ¿Qué viene para Horacio Nava al término de la pandemia? Bueno, al término de la pandemia, con el favor de Dios que ya pase todo, yo creo que todos estamos deseando volver a nuestras vidas normales. Una pandemia que ha sido bastante difícil en lo anímico, desde el punto de vista de donde no podíamos saludar a nuestros papás, ¿no? Tengo dos niñas, tengo a mis papás, a mi esposa, a mis amigos, de no poderlos saludar normal. ¿Qué viene? Pues yo creo que a todos debemos de enfrentar ahora con nueva visión. Yo creo que estos momentos complicados, así como la operación que fue de un día para otro, yo decidí operarme, así como la pandemia fue un día para otro que se cerraba todo, pues bueno, nos debe de servir para valorar lo que tenemos, las cosas pequeñas que son las grandes cosas que hacen la vida. Y pues bueno, en lo deportivo, estar en Tokio, el sueño de estar en un podio. Inicié ver a un mexicano que ganaba una medalla en Barcelona 92, Carlos Mercenario, y pues ese ha sido mi sueño. En lo académico, pues estoy por terminar la tesis de la maestría ahí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y pues bueno, con la familia, con dos niñas y mi esposa, pues bueno, estar más unidos y disfrutar, como te decía, yo creo que esos pequeños momentos que son los importantes. Muy bien. ¿Un mensaje que quieras compartir con nuestros lectores y chihuahuenses en general? No, agradecerles, y pues bueno, yo creo que los momentos complicados son para hacernos más fuertes, para valorar, para crecer como personas, y pues bueno, esto va a pasar. Algunas personas han fallecido y desgraciadamente ha sido fuerte, mas sin embargo, pues bueno, demostrar que somos muy fuertes, y el deporte, la cultura, el estar en la familia, yo creo que es parte de la vida, y ver hacia adelante. Muy bien, pues te agradecemos. Hemos llegado al final de esta entrevista. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales, en laparadoja.com.mx. Hasta la próxima.